Vuelve a mí, capítulo número 29. Amigos, vamos a hacer un resumen acerca del capítulo 29 del día viernes para ver qué es lo que nos espera en el capítulo del día de mañana lunes. Entonces, una de las cosas más importantes que vivimos en este capítulo fue la reunión entre Fausto, Consuelo, Amelia y Diego. Recordemos que Diego y Amelia tenían como propósito, como misión, encontrar a los padres de Juanito. Ellos, a pesar de que aman al niño y quieren estar con él, adoptarlo, etc., creen que lo correcto es encontrar a sus padres, ya que ellos piensan que hay una mujer allá, pues que está sufriendo por haber perdido a su hijo. Entonces, aquí se llevan una enorme sorpresa, ya que Fausto sabemos que tiene bien manipulada a Consuelo, simplemente como que amenazada, ¿no? Yo creo, o creemos todos, que lo que tiene Consuelo es miedo a Fausto, después de haber vivido lo que pasó con Jacinto, de que Fausto se atrevió a casi matarlo, le enterró una navaja, asimismo le secuestró a su propio sobrino. Entonces puede ser que lo que tenga Consuelo es mucho miedo de lo que pueda hacer Fausto. Ya la tiene amenazada con matar a Jacinto. De hecho, en este capítulo no supimos nada de Jacinto. No sabemos, para empezar, si está vivo o muerto, ya que Fausto le dijo a Consuelo que lo dejó tirado en el hospital, allá afuera, ¿no? Para que los doctores lo vieran y dijeran, ah, mira, vamos a salvarlo. Puede que lo haya matado, no sabemos. En fin, por eso es que Consuelo no habla. Y hoy, teniendo la oportunidad de haberlo hecho, de decir todo y gritar a los cuatro vientos que necesita ayuda, puesto que este hombre la tiene aquí amenazada, no la deja salir, etcétera, o sea, todo el mal que ha hecho. Bueno, también tenía miedo que qué tal y termina matando a Diego y a Amelia, ¿no? Puede ser, pero bueno. Al final de cuentas vemos que Amelia se termina reuniendo con Consuelo y con Fausto. Vemos que Fausto le dice a ambos, a Diego y a Amelia, que Consuelo es la madre del niño. Pero que al final de cuentas él y ella tomaron la decisión como de, pues, lo abandonaron. La abandonamos, ¿por qué? Porque ella, la madre, Consuelo, se desentendió del niño desde el primer momento. Y yo, por otro lado, pues, no es mi hijo. Ella lo tuvo con otro hombre y eso de criar chamacos ajenos, la verdad, yo no. Entonces tomamos esa decisión, sí, tristemente. Asimismo, también nos dimos cuenta que en este capítulo, obviamente, Diego y Amelia, antes de continuar con esta o darles información acerca del niño, pues pidieron pruebas para ver si realmente tenían algo que ver con el niño, si eran familiares. Y Consuelo le terminó mostrando una foto suya, de ella y de Juanito, bueno, de Andrés, ¿no? Esto confirmó, pues, que sí, que ellos tenían toda la razón y sí, son familiares. Al final de cuentas, Amelia se lleva una triste sorpresa, ya que se terminó enterando, pues, de que ellos dos terminaron abandonando a Juanito, al niño Andrés. Y al final de cuentas vemos que Fausto le dijo, pues, a Amelia que se lo quedara. Así, en pocas palabras, ella se tomó esto como de, ¿es en serio? ¿De verdad vas a abandonar a tu hijo? Y Consuelo le dijo que sí. La verdad es que sí, y lo siento mucho. Yo creo que el niño estará mejor con usted y se ve que lo tratan bien, se ve que es una buena persona. Yo, por otro lado, puedo tener más hijos, pero usted ya nos contó que no puede tener hijos. Ya que sí, Amelia le terminó contando, pues, el problema que tuvo, ¿no? Sobre tener hijos, de que, pues, realmente no puede, y eso la llevó a la adopción. Le contó la historia de cómo llegó Juanito a, pues, a la fundación, luego un orfanato, y ella lo terminó adoptando, ¿no? Al final de cuentas, ambos se retiran, pues, con un mal sabor de boca, sabiendo que, pues, Juanito es un niño muy especial, ¿no? Es un niño muy especial, como todo el mundo lo dice, y que lo hayan despreciado, lo hayan abandonado de esa manera, es triste, ¿no? Al final de cuentas, Fausto le dice a Consuelo que ya sabía de dónde, pues, como que se le hacía conocido esta mujer, ¿no? Amelia. Mira, adivina quién es. Es la esposa de ese tal Braulio Cepeda. Esto, pues, llevó, como que le dio una enorme sorpresa a Consuelo y le empezó a reclamar a Fausto que por qué no pidieron al niño, hubiéramos hecho eso, se lo hubiéramos devuelto a mi hermana, teníamos, o sea, el niño está bien y ¿por qué hiciste eso? Al final de cuentas, Fausto revela su terrible plan, y es que quiere, pues, ganar dinero mediante el niño. Si esa mujer, que está adinerada, quiere quedarse con el niño, nos va a tener que soltar una buena feria. Eso es lo que vamos a hacer.
Por otro lado, una de las cosas más importantes también que nos van a llevar al capítulo del día de mañana, pues fue el tema de la fiesta de cumpleaños de Santiago. Como ya supimos en este capítulo del día viernes, Santiago va a cumplir años ya prácticamente mañana. Mañana es el cumpleaños de Santiago y todos estamos invitados. Vamos a hacer presencia de lo que va a terminar descubriendo Nuria. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabemos que Liana tiene un plan para hacerse de las suyas y así terminará afectando la relación de Nuria y de Santiago. Entonces, ¿cuál es el plan de ella? Bueno, va a invitar a Nuria a la casa de los Cepeda. Sí, como ya escucharon, Liana va a invitar a Nuria a la casa de los Cepeda para que ahí se desate todo. La verdad salga a flote y ella termine ganando y con esto, pues ojalá que consiga. Lo que ella quiere conseguir prácticamente es de que Santiago y Nuria terminen, que esa relación se acabe para que ella pueda estar con Santiago y así ella le haga entender a Santiago que la única persona que va a estar condicionalmente para ella siempre va a ser pues ella misma, ¿no? O sea, Liana. Entonces eso es lo que va a hacer y como vimos en el avance, dicho y hecho, sí, Nuria pues prácticamente fue a la casa de los Cepeda y allá estaban todos presentes. Algo que no vimos fue a Braulio Cepeda, ni a Amelia, ni mucho menos a Juanito. Pero bueno, voy a hablar de esto en un video que lo voy a subir más tarde. Por si lo quieren ver, activen la campanita de notificaciones o estén pendientes al canal. Suscríbanse y no se van a perder de ese video. ¿Y de qué va a tratar ese video? Bueno, vamos a hacer una teoría de lo que pueda pasar en el capítulo del día de mañana, ya que no vimos a Braulio, ni a Amelia ni a Juanito. Entonces eso sería un poco tonto, ¿no? Porque, o sea, estamos viendo que Nuria va a la casa de los Cepeda y como que no esté Braulio, no esté su hijo, no esté Amelia. Eso ya sería como que demasiado, ¿no? Ojalá que sí, pero ya vemos que a veces los avances son muy engañosos. Nos dicen una cosa, al final no pasa. Entonces a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero de que Nuria va a descubrir que Santiago es un Cepeda, eso es más que obvio. Así que no se tienen que perder por nada del mundo el capítulo de mañana lunes porque va a estar de infarto. Yo ya se los había dicho. Pero bueno, hablando de eso, ya habíamos dicho que este video se trata de un resumen acerca del capítulo del viernes. Entonces, ¿qué más vimos importante en ese capítulo? Vimos la demanda que piensa hacer Santiago en contra del orfanato donde su madre pues dio una adopción a su hija. Como vimos, Santiago empezó como que prácticamente a amenazar, por así decirlo, lo que le había dicho a su madre. La única manera que te suelten información es demandándoles. Tú eras menor de edad cuando dices en adopción a tu hija, entonces por ende te tienen que dar la información, tienen que respetar tus derechos. Tú eres una menor de edad y no tenías como tal ni idea de lo que hacías, entonces es eso, mamá. Pero pues ya vimos que Marta no estaba de acuerdo con esto, ya que yo no quiero armar ningún escándalo, no quiero demandar a nadie. Y le dijo a Santiago que no. Pero Santiago a escondidas fue al orfanato, pues donde su madre dio una adopción a su hija. Y le advirtió a la señora, ¿no? De ese lugar le dijo, no, pues estamos iniciando una demanda en contra de este lugar, del orfanato, ya que están violando sus derechos al no darles información sobre su hija. Mi madre cuando le dio una adopción tenía 15 años, era una menor de edad, entonces ella merece saber pues toda la información. Así que a ver qué es lo que pasa con esto. Y a ver si Santiago ya pues a las malas, por así decirlo, obtiene información de la hija de su madre Marta. Y así al final de cuentas ella logra encontrar a su hija. Ya veremos qué es lo que pasa con eso. También tenemos el tema de Mariano, el nuevo personaje, que pues fue el antiguo amor de Marta, ¿no? Con la que tuvo pues a su hija que dio en adopción. Ya veremos qué es lo que pasa porque al parecer este personaje está altamente, pues como que quiere recuperar a Marta, ¿no? Quiere recuperar el tiempo perdido, está como que interesado en ella. Pero ya vimos que Marta le dijo que no tiene nada que hacer aquí y que se vaya de su vida, que se aleje. Y también se lo hizo saber a Ida, le dijo, no, yo no estoy para revivir viejos amores, no estoy para eso, quiero encontrar a Mika y es lo único que me importa. Por otro lado, vamos a terminar con uno de los temas un poco importantes, conmovedores, y se trata de Braulio Cepeda. Como vimos en este capítulo del día viernes, Braulio pues ya supimos que le pidió perdón a Juanito por haberle gritado el otro día, pero este no lo había querido perdonar hasta ahora, ya que vimos que Braulio se metió al cuarto del niño y este estaba jugando videojuegos. Al final de cuentas, Braulio nuevamente le pidió perdón y este niño pues aceptó. Juanito sí le dijo que lo perdonaba y que iniciaban de nuevo.
Así que ya veremos qué es lo que pasa con esto, pero sí, fue muy bonito ver a Braulio pues realmente tener el interés, ¿no? De volver a hacer las paces con el niño y que se terminaran perdonando y así iniciar una nueva, pues como que una nueva relación de padre e hijo. Ya sabemos que ahora Consuelo le dijo a Amelia que se quedara con el niño, entonces sí, es muy importante esto para el niño, para Juanito, que tenga ambos padres y que ambos lo quieran. Todo esto nos puede llevar a que cuando Amelia llegue, pues Braulio le proponga a Amelia salir a algún lado, que se vayan de viaje juntos o algo. Y de esta manera no tendríamos prácticamente a Braulio, Amelia y a Juanito en la fiesta del cumpleaños de Santiago, que es mañana. Les recuerdo que mañana es el cumpleaños de Santiago, entonces todos están invitados a no perderse este capítulo que va a estar muy interesante. Y bueno amigos, con esto me despido y espero que les haya gustado el video. Y si es así, regálame tu like y comenta algo positivo. Quiero decirles y les recuerdo que como ya dije, voy a subir más tarde un video informativo de teorías de lo que pueda pasar en el capítulo de mañana lunes en la fiesta de Santiago y otros detalles. Espero que estén activos en este canal oficial que estamos comentando, narrando, subiendo escenas, capítulos, detrás de cámaras y muchísimo contenido en exclusiva acerca de Vuelve a mí y otras series como La Reina del Flow, Rosario Tijeras 4 y más.